Muy bien. A ver. Oye, oye, mouse. Ay, se me está acabando la pila del mouse. Ay, pinche mouse. Ahí está. Llevo esperando 15 minutos. Puta, ¿quién te manda a esperar, compadre? ¿Qué pasó? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido seas. ¿Cómo estamos? Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos todos allá. Ok, a ver. Dale a la X, continuar. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bájale ahí porque se oye el rebote. Eso. Ese rolón. Está bueno, ¿no? Las chicas muy talentosas, estas muchachas, las que cantan. Son noruegas, creo. Las dos. Y cantan súper bien. Tocando instrumentos tradicionales, ¿eh? Y hay que avanzar aquí para llegar a este muchacho, ¿no? A este dios. Vamos a ver. Puedo ir hacia allá, puedo ir hacia acá. A ver, vamos de este lado. ¿Cómo era? Con este. Aquí hay algo para observar, mira. Focus. Focus, mi querida. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the Old Father. Oh, mira, ahí está, estamos conociendo un poco de historia o folclore nórdico, ¿no? Muy bien, ahí hay que ir. Pero, a ver. Debe de haber más de esas cositas, ¿no? Tengo que irlas observando todas. A ver si por acá hay algo más. ¿Esto? ¿No focus? No, focus no. Muy bien, pues vamos a avanzar, ¿no? A ver, quiero ver si se ve bien. No es que no estoy viendo y me preocupa. Me preocupa que se vea bien. Ah, está bien. Perfecto. Vamos pues en... Ok. Mira esos tallados. Me gusta la estética del juego, ¿eh? Es bonita.
Espero no perder porque me regresan al principio. Espero no perder. Voy a intentar no perder. Buenas noches, perezoso. ¿Cómo está? Ay, por andar viendo al perezoso. Mira eso. Jotunheim. Allí hay como un paso, ¿no? Ese puente hay que, a lo mejor hay que bajarlo. Todo bien, perezoso. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ahí Dante Luis haciéndole al Rainbow Six, creo. Ahí está, mira. Tengo que ir ahí. Pero vamos a ver qué hay aquí arriba, ¿no? Antes de avanzar. Las voces, cabrón. ¿Cómo? Ya lo hizo, dice. Las voces me desconciertan al mismo tiempo que me resultan fascinantes, cabrón. Bueno, supongo que lo que tengo que hacer es ir acá. Focus. Illusion hides the path to Balravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Find another way to see the truth. Hay que encontrar otro camino para ver la verdad, ¿no? Debe ser acá. Acá arriba, mira. Las voces, cabrón. Esto hay que jugarlo con audífonos sí o sí, ¿eh? Oh, claro. Something is different. Claro. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Dice perezoso, ¿cómo vas con el Hellblade? Ahí voy, mira, este juego es como para... Este juego me gusta. Lo estoy asimilando despacio y con mucha tranquilidad. Que me gusta mucho. ¿Qué pasó, perezoso? ¿Qué hay de nuevo? No, esa es la oscuridad. Dice Dante Luis, ¿cómo supo que estoy en el Rainbow Six? Pues, man, es el único juego que juegas. Estoy jugando Metal Slug. Ah, bueno. Esa cosa no me inspira confianza. Oh, no.
Jazz! Tu madre. Oye, no. Gira. Estuvo cerca. Estuvo cerca, cabrón. Saludos, bonus. Bienvenido. Dice Bonus, hola, buenas noches a todos. Dice, miren, es el ganador a mejor juego de impacto. No recuerdo. Wow, no tiene HUD, justo como me gustan los juegos, dice. Dantesco, este juego como si fuera demostración de la E3, dice. Está jugando como si fuera demostración de la E3. Este, miren, yo les recomiendo que si quieren disfrutar conmigo del gameplay, pónganse audífonos, ¿eh? Pónganse audífonos, porque el sonido del juego es impresionante, cabrón. Impresionante. El sonido del juego está en otro nivel, Si quieren disfrutar conmigo del juego, les recomiendo que usen audífonos, Siempre tengo audífonos, dice Bonus. Eso. Oh, mira, ahí hay algo colgado. Creo que es de esos jueguitos de perspectiva. A ver, vamos a ver. Claro. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Drew. Creo que tengo que subir, ¿no? Dice perezoso, bonus. Para evitar los gemidos, dice. Oiga, Dantesco, una duda. ¿Los Papu Points regresarán algún día? Es que yo nunca los puse, pero si quieren pregunto, me informo y los ponemos, ¿vale? Los ponemos, muchachos, pero denme tiempo. Déjenme ordenarme, ¿no? Organizarme. Dice, pero eso es Doom también, dice. Esa ya me la sé, dice. ¿Es la primera vez que juega Hellblade Dantesco? Sí, sí, pero eso es sí, bonus. Ok. Ah, ok, por acá. Yo sé que tenía que subir, pero no, es por aquí. Subir las piedras esas, pero no. Si ustedes ya lo vieron o ya lo jugaron, no me spoileen, Porque este juego sí me interesa bien. Ahí está. Con Stream Elements lo puede poner los Papu Points. Nada más como dato. Ok, bonus, lo voy a hacer. Es cierto que la chava esta tiene la cabeza de... ¿qué? La cabeza de alguien ahí hablando en su cintura. Es la cabeza que tiene... Mira, esa cosa que tiene ahí, esa que parece como una bola, que tiene amarrada la cintura.
es la cabeza de su amante, de su amante, pues. Y la lleva al Helheim para que Hela, la diosa del inframundo, lo reviva. Como ayer estaba diciendo, esto es una especie de versión nórdica del infierno de Dante. Porque el tipo que nos da las pistas y todo es un es una especie de Virgilio. Las voces, cabrón, las voces me impactan, cabrón. Son increíbles. ¿Qué es eso? Escuché algo. Madre, son como ojos esos. Su madre, hasta me da miedo. Siri, ahora sí, hola Siri, bienvenido. ¿Cómo estás? Hablan entre sí las voces de fondo como si fueran una conversación normal. Son las voces que tú escuchan son la sintomatología de la psicosis que sufre esta mujer, perezoso. Escucha voces. Las voces. Algo le ocurrió. Estaba yo platicando con una amiga que es psiquiatra, que es psicóloga, perdón. Y me estaba platicando que la psicosis es en su mayoría de los casos. Es hereditaria. Entonces, me estaba diciendo que en general se da o sale a la luz por conflictos en el desarrollo. Es decir, cuando alguien tiene una infancia cruda, terrible, con eventos desafortunados, y aparte en la familia hay signos de psicosis, pueden despertar esta situación. Eso es lo que tiene Senua, la psicosis, ¿no? Es súper interesante esto, ¿eh? Ok, escucho la canción esa, pero no sé a dónde ir. Tengo que enfocarme. Tengo que ir allá arriba, pero ¿cómo voy arriba? A ver, déjenlos leo, en lo que espero aquí. Hola Dantesco, hola Siri, bienvenido. Bonus nos sigue confundiendo. A su madre, un ojito en la pared. Hay varios, ahora hay varios. Saludos, dice. Me gusta este concepto, dice.
No que tenga psicosis, pobrecita, dice, pero me gusta cómo lo implementaron. La canción es El Cuerno, algo así. A ver, déjame ver. A lo mejor Bonus ya vio algo que yo no. Es aquí. La gente de Ninja Theory, al parecer, cuando cuando hicieron el juego, es lo que me estaba contando Sirit. Cuando hicieron el juego, se pusieron a se pusieron en contacto con una psiquiatra muy reconocida y con gente que sufre de esta condición para poder representarlo lo más realista posible. Puta, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Enfócate, por favor. Está cerrada esta puerta. No puedo subir por aquí. Dice Bono, la canción es en el cuerno. Parece que cuando ves las calaveras de ciervo suena más fuerte. Ah, pues no. No, no suena más fuerte en determinados puntos. No es que exactamente esté así. Creo que, a ver, aquí creo que puede ser al revés. Puede ser que sea el focus al revés, ¿eh? Así. Dice, no te rindas. No quiero rendirme, pero no sé qué hacer. Es allá, es que tengo que ir allá. Tengo que subir esas escaleras. Uf, transposición de los símbolos con focus. Así es este Siri. Pero no sé, estoy perdido ahorita, no sé cómo avanzar. A lo mejor las voces en inglés me están diciendo qué hacer, pero necesito prestarles atención. Yeah.
challenge me. Mira esa cosa, cabrón. Está apuntando hacia allá. Puta, los símbolos blancos. Sí, 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 son esos, Siri, pero tengo que buscar la forma de llegar arriba. Dice ahí, no confíes en tus ojos. Me decían ahí que no confían en mis ojos, a ver. Ahí está, míralo. No quiere pelear. Hay que ir a donde apunta la máscara esa, ¿no? Uf. Parece que frente de la puerta. Parecía frente de la puerta. Sí, Siri, lo que pasa es que te digo que no puedo simplemente subir. Es un poquito más complicado que eso. Uf. Dice, las voces le andan diciendo tantas cosas. Dice, que confíes, que no confíes, que sigas, que no sigas. Ay, Dios, dice Bonus. Sí, es que esa es la idea. Y el concepto es precisamente ese, que tú tienes que, mira, claro. Ya está el puente, mira. O sea, lo que pasa es que tienes que ver aquí, mira. Estos son una especie como de portales. Cuando veo a través de ellos, la realidad cambia. Y ahí la realidad ya me puso la escalera. Ok, ahora sí ya puedo ir hacia allá. Ok, perfecto. Voy a tener cuidado porque si me matan, voy a tener que regresar al principio. Y no quiero hacer eso. ¿Ya ven? Ya aparecieron las escaleras. Estos rojos de aquí igual me intrigan porque no sé qué significan. Y ahora sí ya puedo avanzar, mira. Claro. Claro, ahí está, perfecto. ¿Esto todo lo creó un desarrollador indie? No, es el equipo de Ninja Theory. 20 personas hicieron este juego. 20 personas, Bonus. Del equipo de Ninja Theory. A ver si Siri me puede decir, porque él tiene mejor memoria que yo.
cuáles son los juegos que ha hecho Ninja Theory anteriormente, me ayudaría mucho, para que nos vayamos haciendo una idea de cuáles son los juegos que hacen estos tipos. Y este es un juego que hicieron ellos, independientemente de cualquier desarrollador, de cualquier distribuidora. Ups, está oscureciendo esto. ¡Ay, no! Uy, esto se va a poner feo. Sí, hay un camino distinto. Combate. Ok, aquí me concentro, muchachos, porque si no... Óyeme, maldito. Pone tenso los combates, A ver, paro para ver. Beyond Two Souls. No. Ese no. No, ahorita vemos. No, Siri, esos son otros. Dice Bonus. No jodas, dice Beyond Two Souls es de ellos. No, Beyond Two Souls es del David Cage. A ver, vamos a ver esto y ahorita les digo, The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. ¿Ya ven? Esto nos está contando la mitología nórdica. Está muy bien. Súper interesante, A ver, lo leo. Deja checar. Ok, Siri, sí, no. Díganme más o menos. Porque sí, yo recuerdo Ninja Theory, pero no me acuerdo exactamente de los juegos. Dice, Siri, de lo que estoy seguro que Beyond Two Souls y Detroit se desarrollaron por los mismos. Sí, el Detroit Become Humans es de los mismos. Del David Cage. Ok, a ver, vamos a seguir avanzando. De aquí vengo, ¿no? Sí, no, de aquí vengo. Más bien tengo que ir hacia allá. Claro. Puta. Me ponen tenso los combates, Que fallo, una vez que falle, ya. Ok, Jotunheim. Hay que echarse su buena estudiada de mitología nórdica para entender bien este juego, Está muy bien. Mis respetos, para los de Ninja Theory. Ahora sí se rifaron. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return.
Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Hay un caso muy famoso de psiquiatría en el que Carl Gustav Jung trató a una chica que decía que había estado en Marte. Todo el mundo la trataba y pues cuando ella decía, es que yo estuve en Marte, o en la Luna, o en Marte o en la Luna, algo así decía la mujer, en la Luna creo, yo estuve en la Luna. Pues obviamente la gente normal le decía, estás loca, ¿no? Y se fue a tratar con Jung. Cuando a Jung le preguntaban, ¿por qué esta mujer cree que fue a la Luna? Jung los corregía frente a ella, y les decía, no. Ella no cree, ella estuvo en la Luna. Entonces desarrolló todo un sistema, Jung, para que en base a que existiera gente que creyera en lo que ella decía, ella retomara la conciencia de la realidad. Y lo maravilloso de todo esto es que funcionó. Su método de Jung funcionó con esta mujer, Vamos a continuar. Ahora los leo, Cierto, me confundí con el de Billion. No, pasa nada, Siri. Nada más. Ah, mira, ahí está. Devil May Cry de Disney Infinity y Kung Fu Chaos. Ahí está. Gracias, bonos. ¿Quién está narrando la historia de Senua? Una de las voces. De hecho, fíjense, en el principio a ella le dicen, está narrando una de las voces que está hablando y dice, ¿por qué no te unes a nosotros? Dice. Tal vez formes parte de esta historia. Así le dice, ¿no? Es decir, un poco como rompiendo la cuarta barrera con el jugador. Y ahora que nosotros formamos parte de esas voces, ¿no? Que ella le llama la oscuridad, ¿no? Ella cree que esas voces son una maldición. Y que todas esas voces provienen del Helheim. Del inframundo. Ok, vamos a avanzar. Ya casi termino, nada más déjenme llegar a un punto de control y nos vamos al Red Dead Redemption ahora sí a cotorrear. Ya saben que si tienen sus listas de reproducción, pásenmelas y las ponemos, ¿vale? Ok. Ahí hay otra puerta. Vamos a avanzar, Yo recordaba un juego muy bueno de Ninja Theory. A ver, pues, acuérdense y díganme. Yo aquí les pongo atención. Allá, mira. Tengo que ir a esos dos lugares. Remind her. The wilds. She left them. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat the darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. Puta, es que son muchos, cabrón. Yo igual me pierdo, no puedo enfocarme. Perdón si me tardo, pero es que estoy confundido. Oye, me señalaron dos, creo que uno es acá. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Claro.
Ahí está. ¿Ya vieron? Ahora sí puedo pasar por acá. Aquí hay una puerta. Malditas voces. Espérate, antes de hacer esto, vamos a ver acá. Son muchos, cabrón. Estoy confundido, man. Okay, déjenme. Voy a abrir así, ahí es allá arriba, ya lo vi. Pero vamos a quitar esto. Puta, perdone si me. Hola Adel, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok. Me tengo que enfocar. Bienvenido, Adel. Ahora los leo, muchachos. Es que me tengo que enfocar aquí porque si no son demasiadas cosas y me pierdo. Mira, ahí también puedo ir. Aquí hay uno de estas cosas. A ver, vamos a ver qué nos dice. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear. And he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ahí está, ¿no? Esas nos cuentan un poco de mitología nórdica. Es interesante, ¿no? Ok, aprovecho, me quedo aquí un poco para leerlos. Hola, Adel, dice... Jaja, bonus, dice bonus. Yo ya tengo listas, dice... no he agregado nada a las... ¿qué? A la nueva. Y no he creado otra. Sí, tiene dos, bonus tiene dos. Dice Siri, yo recuerdo un juego... Era el Heavenly Sword. Ah, sí, ándale, sí, lo recuerdo. Es que simplemente flipas, dice. Las voces hablan también entre ellas. Se ríen de ti. Las voces, dice que es. Así es. Dice Adel, eso se llama esquizofrenia. Así es, Adel, es la esquizofrenia. Y la verdad, se me hizo un juego muy molesto. Porque no te puedes concentrar. Bueno, pues cada quien sus gustos, ¿no? Pago dice, hola, me olvidé de saludar hace rato y me quedé acá. Afónica, ah, ya, AFK, Kentucky Fried Chicken, no sé. Saludos, Pago, bienvenida. Bonus dice, hola, buenas a Pago. Voy a seguir, voy a continuar. Vamos. A ver, malditas voces, déjenme concentrarme. Concéntrate. Ok, creo que ya sé. Creo que ya sé lo que tengo que hacer.
Creo que ya sé. Creo que tengo una idea de lo que tengo que hacer. A ver. Claro, mira. Ahí está. Ahora ya no. Hay que atravesar la puertita esa. Perfecto. Vamos. Vamos allá. Como ya está cerrado, por eso hay que abrir la puerta esta, ¿no? Claro. Bien. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos. Poco a poco. Ahí hay otro. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Como matar a ese que se había convertido en parte de ella, no jodas. Okay. Vamos, vamos a avanzar, ¿no? Cuando atraviesas las puertas esas, cambia algo. Hay demasiadas de esas cosas y por eso no se puede enfocar ella. Entonces hay que resolverlas. This war of mine, dice Pagu. Dorito, ¿ahí está Dorito? ¿O es mi imaginación? Bien, Pagu. ¿Cómo están todos? Bien, Pagu, todo bien. Adel dice, Dante, nunca has pensado en jugar juegos tipo This War of Mine. Ya lo jugué, ese ya lo jugué, y cuando salió lo jugué en su momento. Es un buen juego, me gusta mucho. Ya lo streameé, de hecho alguna vez lo streameé. Alguna vez lo streameé. Okay, hay que concentrarse para no regarla. Ok, vamos. Ya ese ya lo streamé. Dice Pago, This War of Mine. Igual yo estoy en modo ninja, dice Dorito. ¿Qué pasó, Dorito? Saludos. ¿Cómo estás? Saludos a Dorito, Saludos. Enfermito, y tú, todo bien, Dorito, pero estamos aquí, mira. Hola, bonus. Estoy bien, dice. Qué bueno. Voy a seguir, muchachos. Ese me desconcierta, ese monito, Me desconcierta. Vamos a continuar, ¿no?
Where have they gone? They gone. She didn't want us. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hints of shape, sound, or thought grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Ok, vamos. Algo me pone nervioso, dice. ¿Qué dice Pago? Ah, dice, me pone nerviosa. Esperar a que se acredite tan lento el pago de los juegos que hice. Siento que va a fallar la transacción y voy a tener que pagar de nuevo. Puta, Pago. Pues espero que no, Pago. Espero que funcione. No such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion before her time comes? Vamos a avanzar. Allí está, míralo. Es como un cuervo. O combate. Espero no fallar. Espero no fallar, pues no voy a tener que hacerlo de nuevo. La última visión. Ahí está, mira. Ahí hay una. Ahora, ¿cómo puedo? Ah, a ver, por acá. A ver, vamos por acá. Ahora los leo, Y ahora que me pase el Red Dead Redemption va a ser más tranquilo, Más tranquilito la cosa. Tiene que ser desde allá, ¿no? Ahí hay algo, claro. Es acá. Acá. Claro, ahí está. Un paso. Claro. Justo hacia donde tengo que ir. A ver, dice Pagu, espero que todo. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains. And held him for a day and a night without food or water. Then they released him.
I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Okay, es... Esa es la historia de él. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. Okay. I wish you could have seen my home before these dark times. Uf. Es lo que me estoy enterando. Su puente está abajo, ok. A ver, voy a parar un poquito para leerlos. Ahí está. A ver, los leo. Dice Pagu, ajá, que eso, la marihuana y las trampas para animales matan a los militares. La, ¿qué? Te genera muchas cosas el comienzo, esa es mi estrategia, ¿qué? Dice Bonos, mejor historia de amor que Crepúsculo. Pues la verdad es que sí. Pues es que es una versión nórdica de la Divina Comedia. Pago dice, enséñame a jugar un día de estos. Dice, ah, Pago y Adel, ok. Dice Siri, vaya tela, dice, sabía que los militares se guardaban la marihuana. Bueno. Ahí está. Vamos a avanzar. Ahí está. Muy bien. Jotunheim. Espero no regarla. Es allá. No, entonces tengo que regresar. Ok, ¿para qué necesito pasar allá? No veo una escalera, no veo nada. Ah, ok, creo que ya. No sé, estoy perdido. A ver. Igual y una segunda vez. Habrá que hacer esto. A ver. Hay que subir. Es prácticamente desde aquí arriba, desde esta piedra. No veo claro. Ah, ya. Sí, claro. Dos veces, miren. Una segunda vez para poder abrir ese paso. Me dio trampas el juego, pero está bien, miren.
caigas, no te caigas. Tú puedes, tú puedes. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Mames. Tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. She won't make it.
¿O no? Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Ay, güey. Oh, son tres. Fuck. No sean tramposos, no sean tramposos, uno por uno. Ah, fuck, me cansé. Focus now.
mirror. The mirror. Her focus is coming back. Fuck. Ah, maldita sea. Victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. She would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Ay, muy bien. Hecho está. Uf. Uf, uf. Qué combate tan intenso, cabrón. Ay, ay, ay. Vaya tela. Bueno, ahí está. Dark Souls 4, dice Bonus. Ay, güey. Mamá pájaro. Dice, mira esos giros, papá. Miyazaki es un genio, en verdad. Ay, espera. Esto no es Dark Souls. Sus nalguitas, dice, y buena garita. GG, gracias, Siri. Bonus dice, ¿este juego tiene un solo final o varios? No tengo idea, Bonus, no tengo idea. Lo estoy, así como ustedes están, yo igual estoy así. ¿Por qué su brazo es negro? Bueno, es la representación de la oscuridad de la que ella habla. Ya ves, no sé si tú has visto que hay personas que cuando sufren de esta enfermedad de la psicosis, la esquizofrenia, se rascan el brazo, se rascan. Hay muchos que llegan a tal grado que se lastiman de tanto que lo hacen. Pues esa es la representación de lo que tú estás viendo ahí. ¿Por qué su brazo está así? Ya hubo una escena anteriormente en la que ella se estaba rascando el brazo desesperadamente, ¿no? Ya cambió todo, mira, ya es soleado y toda la cosa. Uf, pero qué combate tan intenso, cabrón. Qué alma de ceniza, ni qué mis cuernos. Este es un combate de verdad. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. And then she saw them. Elusive. Shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. The trees, the mountains, the caves. Dice Siri, del pájaro de las ilusiones, RIP. Así es, se murió Cepillín Sebarnat. Ah, dice ya, pobrecita Sema. Así es, el problema con ella es ese, que pues estás padeciendo esta situación.
Dice, y no nos dieron una explicación a las calaveritas rojas. ¿Qué? ¿Las calaveritas rojas? Bueno, pues igual es algo que tienes que descubrir tú. Bueno, es grande antes que puta. Pues ahí está, mira, lo logramos. Ya sabía yo que cuando vi este juego dije, este es el juego. Y mira, estoy contento. Esas dices, ¿no, bonus? Esas. Algo tendría que hacerse, pero me imagino que es más para sacar los trofeos, bonus, más que para otra cosa. Mira, ya hay alguien volando, flotando ahí. ¿Qué es esto? Ah, están colgando, claro. Bueno. Bueno, hay que ir para acá. Ok. Dice, las calaveras las usaban... las usaba el pájaro para las ilusiones, ¿no? Ándale, puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque estaban siempre muy cerca de los aros donde se rompía la ilusión, ¿no? Faces. ¿Dónde? Creo que hay que enfocarse para eso. Sí vi en el tráiler del juego que había unas caras en los árboles, pero no las veo. Este juego me da como para que lo voy a jugar varias veces, no solo una. Ahí está, mira. Señor, you have the sight. Señor, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, first came for her mother. Ahí está lo que les decía. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. Su madre. Su madre era sacerdotisa y dice aquí que la oscuridad se la llevó primero. Es lo que les decía, en gran cantidad de los casos esta situación se da por herencia y un factor lo desata, ¿no? Alguna situación, un evento desafortunado y de algo así nos habla Senua, ¿no? Pero al parecer entonces puede ser que su madre también haya sufrido de la condición esta. Uf. Creo que ya nada más voy a llevar al punto de guardado y ya, Tengo que llegar a la puerta, ¿no? Espero ir bien, porque no me vaya yo a perder. Jotunheim. Observa qué tal si hay cosas y te las estás perdiendo. Ok, se torna todo oscuro de nuevo. Eso no me gusta. Ok, aquí estamos. Oye, ¿quién eres tú? Este está más grande que los otros. ¡Sí!
Pero qué tramposos, ¿eh? Qué tramposos. Cuidado, cuidado. Oye, no. Oye, maldito. Tramposo. Ah, con escudo. No jodas. Pinches combates bien intensos. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Una vaca. Muy bien. A ver, un punto de guardado, por favor, para que ya pueda salvar e irme. Ya llevo una hora y media aquí. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. Muy bien. Ahí le vamos a dejar. Nos falta el otro. Muy bien, a ver, los leo. Siri dice, eso es lo que entendí. A ver, ¿qué pasó? Las calaveras las usaba el pájaro para ilusiones. Ándale, eso es lo que entendí. Dice, la oscuridad es la locura. Así es. Uchis dice, más oscuridad.
Se veía bonito de día, dice. Caray, que no los, los pajarracos se morían con el pájaro de las ilusiones. No, 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 no. Eso es otra cosa, Bonus, es distinto. El pájaro solo hacía las ilusiones. El pájaro solo hacía las ilusiones. Hay un recuerdo nórdico antes de la... ¿Qué dice? Oyerta. Ah, ya, ahí está, dice. Pero no, no me esperaba lo de la vaca. No, pues no, la verdad es que yo tampoco. Bueno, lo vamos a dejar ahí, muchachos. Me voy a ir al Red Dead Redemption, si quieren pasarse conmigo. Ahí sí ya voy a poner, me voy a meter al Discord, voy a voy a poner música si quieren, cualquier cosa, sin problemas. A ver, ¿es acá? Así es. Así que por lo pronto le voy a cortar, Gracias a los que se quedaron hasta acá. Nos vemos en 5 minutos.